Soy Teresa Wilms Montt, y aunque nací 100 años antes que tú, mi vida no fue tan distinta a la tuya. Yo también tuve el privilegio de ser mujer. Es difícil ser mujer en este mundo. Tú lo sabes mejor que nadie. Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. Destilé mujer. Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, di compañía. Cuando quisieron matarme, di vida. Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú. Sin embargo, te veo igual a mí. Soy Teresa Wilms Montt y no soy apta para señoritas. Teresa Wilms Montt nació en Viña del Mar, Chile, en 1893 y falleció en París en 1921. Nació en el seno de una familia aristocrática, fue desde pequeña una gran lectora. Se casó muy joven, con 17 años, y sin el consentimiento de sus padres. Pronto simpatizó con el anarquismo, fue acusada de adulterio por su marido y fue internada en un convento en Santiago, alejándola así de sus dos hijas. Huyó a Buenos Aires con el poeta Vicente Huidobro, quien, disfrazado de monje, parece ser, la sacó de ese convento, y viajó a Nueva York, donde la confundieron con una espía alemana. También viajó a París, después a Madrid, a Sevilla, donde conoció y participó en las vanguardias literarias hispanoamericanas, como el ultraísmo, con Gómez de la Serna, con Juan Ramón Jiménez, Cansinos Asens, etc. Publicó 5 libros. Tuvo una vida muy complicada. Fue adicta a los somníferos, al opio, a la bebida. Intentó matarse en varias ocasiones, 2 en concreto, pero no lo consiguió. Pero a la tercera, el 24 de diciembre de 1921, en París, lo consiguió. Teresa Wilms Montt fue una mujer excepcional, una mujer bastante olvidada, muy desconocida, a la que habría que recuperar. Podéis ver en internet la película Teresa, de la que estáis viendo algunas imágenes, la película completa, que refleja la vida de esta mujer.